crashing in. I'm tired of standing. I just wanna give in. And I'm tired of saying that I'm alright. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriela. Good evening, everyone. My name is Angelica. Ok, hoy vamos a continuar con los números cardinales y ordinales. Today we're going to continue with the the cardinal numbers and the ordinal numbers. Ok, los números ordinales en inglés son primero, segundo y tercero. Se usan para indicar el orden de las cosas. Normalmente se usan como determinante, es decir, antes del sujeto. Ejemplo, this was the third exam she passed. También se usa para referirse a las fechas en su forma abreviada. Ejemplo, my birthday is 3rd March. Al decir la fecha se incluye la palabra that, así, the 3rd of March. Lo correcto entonces viene siendo my birthday is the 3rd of March. A cardinal number is a number that says how many of something there are, such as 1, 2, 3, 4, 5. An ordinal number is a number that tells the position of something in a list, such as 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, etc. Okay, entendemos bien que los cardinales son los números que dicen cuántas cosas tiene, ¿verdad? Y los ordinales son los que dicen la posición. Okay, entonces seguimos. Vemos las abreviaciones de los números cardinales, ¿verdad? Vemos que los primeros tres son diferentes. El número uno se dice first. El dos, second. El tres, third. Asimismo, esos primeros tres son completamente diferentes. Vemos que el uno es ST al terminar, la abreviación. El segundo es ND y el tercero lo van a terminar con RD. Y la pronunciación del número uno otra vez es first, second, third. Ok, del 4 en adelante solamente se le va a agregar la TH. Entonces vemos que el 4 sería fourth. El 5, fifth. El 6, sixth. El 7, seventh. El 8, eight. Perfecto. Y si nos damos cuenta acá, vemos que solamente le agregamos la TH. Aquí ve, al final del número. Ahora vamos a repasar los números cardinales. Acuérdense que los cardinales es lo, por ejemplo, es la cantidad que hay, y los ordinales son las posiciones. Vemos que empezamos con el número 1, que viene siendo first. En lo cardinal sería one. Ordinal sería first. Y vamos a seguir así. Ustedes van a repetir después de mí. Vamos a mencionar uno, el 1, un ejemplo en inglés. Y vamos a mencionar el primero también en inglés. Por ejemplo, one. First, two, second, y así sucesivamente, para que lo vayan entendiendo y viendo la diferencia en la pronunciación. Yo solamente voy a decir los números y tú lo vas a decir en inglés. Yo voy a decir uno, okay. Uno, one, first, dos, two, segundo, second, tres, three. Tercero. Third. Cuatro. Four. Cuarto. Fourth. Cinco. Five. Quinto. Fifth. Seis. Six.
Sexto. Sixth. Siete. Seventh. Séptimo. Seventh. Ocho. Eighth. Octavo. Eighth. Nueve. Nine. Noveno. Ninth. Diez. Ten. Décimo. Tenth. Y así vamos a seguir sucesivamente. Solamente de aquí en adelante lo vamos a decir en inglés para que escuchen la pronunciación. Todos sabemos que es el 11, el 11avo, el 12avo, 13avo, 14avo, 15avo, 16avo, 17avo y así sucesivamente. Todo se le, en español se le agrega el avo. En inglés ya se le va a agregar la TH. Entonces solamente lo vamos a pronunciar. Yo lo voy a decir el número solamente en español. Y Angélica, vas a pronunciar tanto el número en cardinal como en ordinario. Empezamos. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 13. 13. 13. 14. 14. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 17. 17. 17. 18. 18. 18. 19. 19. 19. Ahora vamos en los 20. Vemos que en los 20. En la otra clase dijimos que si escribimos el número, por ejemplo, aquí, que viene siendo el 2, viene siendo el 20, y le agregamos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Entonces así decimos 21, 22, 23, 24, y etc. Por eso le dije en la clase anterior que es muy importante que nos aprendamos los números del 1 al 10. De ahí viene todos los demás números. Y seguimos con los 20. 20. 20th. 21. 21. 21st. 22. 22. 22nd. 23. 23. 23rd. 24. 24. 21st. A fourth. Repetimos el 24. 24. 24th. 25. 25. 25. Vamos a seguir con los 30. 30. 30. 30th. 31. 31. 31st. Repetimos el 31. 31. 31st. 32. 32. 32nd. 33. 33. 33rd. 34. 34. 34th. En los 40, aquí solamente, ya sabemos que, por ejemplo, el 40, si lo van a hacer, va a ser lo mismo que esto, va a ser 41, 42, 43, o sea, 41, 42, 43, y aquí sería 40th first, 40th second, y así sucesivamente. Igualmente que con los 50, los 60, entonces, ustedes mismos lo pueden hacer. Vamos a seguir ahora con esto. Con los 40, 50. Angélica, 40. 40. 40. 50. 50. 50. 60. 60. 60. 70. 70. 70. 80. 80. 80. 90. 90. 90. 100. 100. Y 1000. 1000. Y en ordinario. Thousands. Ok. Vemos que aquí los 40, ¿verdad? Y todo eso le agregamos esta partecita. Le vamos a quitar la Y y le ponemos la I-E-T-H. TF.
todo lo que son 40, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, hasta el 90, solamente se le agrega esto. Si se dan cuenta, este número viene siendo casi igual que del 1 hasta el 10. Y el 100 y el 1000 solamente se le agrega la TH. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Que Dios me lo bendiga mucho. Le vamos a invitar para que vayan al canal de Angélica Medina. Si ustedes... para que escuchen la canción de ella, solamente se van a YouTube, ¿verdad? Escriben el nombre de ella, de Angélica Medina. Y cuando venga la canción aquí, porque esto está más lento, ¿verdad? Van a clicar en el nombre de ella, Angélica Medina. Y aquí vas a salir. Después del anuncio, ¿verdad?